todo que tenemos que ir de comunidad a comunidad, de casa en casa, de organizaciones que están con el proyecto del FAD. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Hemos estado haciendo eso con grandes esfuerzos porque no tenemos el dinero que tienen los partidos, que tienen dueños, dueños millonarios. Nosotros somos toda gente que trabaja, que somos honestas y que lo único que aspiramos es que el pueblo tenga un instrumento que lo represente realmente y le dé soluciones a las necesidades básicas, fundamentales, que garanticen los derechos humanos de todas y todas las panameñas. Y eso es lo que estamos haciendo, caminando el país, organizando y preparándonos para el periodo que inicia en febrero de inscripciones con libros que podemos mover a algunos lugares fijos previamente acordados con el Tribunal Electoral. No son libros móviles, sino libros que salen del tribunal, pero que tienen que estar en un sitio preestablecido donde la población tiene que llegar. No como se han inscrito la mayoría de los partidos existentes, en la totalidad de los partidos existentes, el periodo donde ellos se llevaban los libros a reuniones, a casas, etc. Y eso se nos es permitido a nosotros, que somos un partido en formación. Es más, los libros estacionarios se les permite todo el año a los partidos ya formados y a nosotros solo un periodo de 4 meses. De allí las grandes discriminaciones que tratan de preservar el poder de los actuales partidos políticos. Por eso le llamamos partidocracia. Es un grupo de partidos que no acepta que el pueblo tenga un real representante de sus intereses. ¿Hay tiempo todavía para la inscripción? Estamos hablando ya del 2012. Desde luego que hay tiempo. Nosotros tenemos este periodo de 4 meses, de esta modalidad, donde podemos ver los libros a donde nosotros lograremos concentrar población que simpatice con el FAD, pero todavía tenemos el resto del año para seguir inscribiendo y completar la cifra que nosotros queremos llegar, que son 80.000. El tribunal nos exige 64.000 prácticamente adherentes, cosa que también es antidemocrática. La mayoría de los países, incluso con mucho más habitantes que Panamá, exigen cifras por debajo de los 50, 40 mil, en algunos incluso hasta 20 mil inscritos para hacer un partido. Países más grandes que el nuestro y que no requieren ni siquiera la presencia de la persona, sino que el partido o información va y recoge las firmas de esas personas y las presenta al tribunal. A nosotros se nos exige que la persona llegue a donde está el libro de inscripción a firmarlo en presencia de un funcionario del tribunal. De manera que las desventajas son muchas, pero nosotros somos luchadores y vamos a superar estas desventajas. Ya basta de que los ricos y gobiernos tracaleros se gasten nuestros dineros y atropellen los más chicos. Ya basta de que de micos nos traten constantemente. Yeah.
Y el inmenso ti con el hilo mi espíritu.